Argentina y en el mundo, digo, saliendo de un éxito enorme como fue Casi Ángeles, como fue Teen Angels, te bajás y te vas a recorrer Latinoamérica. Yo estoy muy agradecida y disfruté muchísimo lo que fue mi carrera en el pasado, todas las cosas que hice, pero como que yo estaba en una vorágine en la que no estaba notando que había cosas de mí misma que no estaban bien. No estaba como... me sentía triste, me sentía como... me sentía como muy expuesta y como que no me podía conectar con algo que me estaba pasando a mí interiormente. ¿No disfrutaste esa época? Sí, la disfruté porque arriba del escenario la verdad que es lo que sucede es mágico. Pero se apaga la luz. Pero se apagaba la luz y yo tenía eso, de que no me quería, no sentía como que no estaba conforme conmigo misma, con mi cuerpo, con cosa que le pasa a muchas chicas, ¿no? Eras muy Tanto chica también. era muy chica también. ¿Tuviste algún problema alimenticio en esa época? Sí, tuve problemas alimenticios. Estaba en plena vorágine, yo no lo registraba tanto y no registraba la gravedad del asunto. Pero todo lo que tiene que ver con un trastorno alimenticio, el, por ejemplo, dejar de comer porque te ves en una foto y te ves gorda, porque no, es como toda una ilusión o algo de la mente que crea esa imagen, que distorsiona la imagen. Me parece como que a veces estando en un ritmo tan intenso, como que medio como que se deja de lado o se deja pasar. Y de repente paré la pelota porque venía como muy acelerada y no venía registrando que estaba teniendo algún problema en ese sentido. Lo que más me ayudó y lo que más me hizo soltar todas esas cuestiones fue el amor personal, o sea, mi propia voluntad. Porque me parece que uno puede tener todo un grupo de contención, puede tener una terapia, pero si uno no quiere salir de eso, realmente no se pone las pilas y dice, bueno, esto yo voy a poder contra esto, es muy difícil. Yo, desde mi lugar, yo soy muy sensible. Entonces, como que me pasó que de repente estar tan expuesta, como que me mareó, me sentí rara. Fue muy loco porque cuando dije, bueno, compro el pasaje y me voy, me empecé a sentir muy plena, pero como desde un lugar distinto, como que empecé como a sentirme muy bien conmigo misma.